Los grupos de inmigrantes trajeron obras desde sus países natales. Las ofrecían, habladas en sus idiomas de origen. El día 28 de octubre del año 1924 se presentó por primera vez en Sáenz Peña la obra de teatro checo, Exiliado en Brixen, Brixensky Exulant. Así relativamente en corto tiempo, el Departamento de Teatro de la Asociación Nacional, la cual cambió posteriormente su nombre por el de Slavia, se transformó por mucho tiempo en la única e importante unión cultural de la colonia checoslovaca en el Chaco. De los primeros artistas aficionados, debemos nombrar a los compatriotas Trojanek, Klvach, Horak, Derka, Manchuk, Svoboda, Milacek, Virt, Zelinka, Prohaska, Marvanek, Orel, Malina, Ladman y Paulus. Con la participación de los mencionados, se presentaron las siguientes obras teatrales: La hija del incendiario, Palicho Batsera, En la tierra natal, Narodne Hrodje, Pujanza, Pruboy, En el palacio polaco, Na polskim zamku, y toda una serie de dramas y comedias en un acto. Después de la partida del compatriota Trojanek, tomó a su cargo la dirección el compatriota Carlos Malina, y después de él, toda una serie de otros. Fueron presentadas muchas obras muy lindas, de las cuales mencionamos Marisha, Marisa, y especialmente El judío de Praga, Pražský žid, que fue presentado con un hermoso decorado. Ese mismo año, 1931, y bajo la dirección de la compatriota Horák, se presentó el primer teatro de niños con la obra El señor Juan y la princesa Bledule, Honza Pan a Princesna Bledule. Pese a que los actores hablaban una lengua extranjera, con todo gusto asistía toda la población, constituida por argentinos venidos de otras provincias, españoles y miembros de otras colectividades.